¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches ya, porque en la época que estamos se nos oscurece temprano, así que muy buenas noches. Aclarar el tiro, que estoy solo en una sala amplia, por eso es que me di el lujo de sacarme la mascarilla para que me entiendan mejor. Y cuando llegue el invitado, nos sentaremos a más de 2 metros de distancia cada uno, ¿cierto? Y poder conversar tranquilamente. Lo que queremos hablar hoy día es la importancia en el fútbol, ¿cierto?, de la técnica, la táctica, el sistema y la estrategia. Pero lo más básico y lo fundamental, sobre todo para el trabajo de los niños, es la técnica. Porque todo deporte necesita una técnica específica y adecuada. Todo deporte. No importando el deporte, pero requieren de una muy buena técnica. En el fútbol, por lo menos, ¿cierto?, es la forma en que trabajamos, tratamos el balón. Es la manera en que tratamos el balón. La técnica, no hay ningún jugador de elite que no tenga buena técnica. Es fundamental. Sin una buena técnica, no puedes pasar a lo táctico, a lo estratégico, a los sistemas, porque al no poder ocuparla, al no poder tener una buena técnica, no va a poder ejecutar algunas acciones dentro del campo de juego. Por eso es que es importante el trabajo en la técnica con los niños. Fundamental. Y en todo deporte, pero en especial en el fútbol. La técnica proporcional, digamos, se te dan las condiciones de trabajo, es decir, un buen lugar de trabajo, más el esfuerzo o el empeño del jugador, y la naturaleza del individuo, que es muy importante. Es muy importante la naturaleza del individuo, porque el chico tiene que tener esa calidad técnica fundamental, y si eso es la prueba con las condiciones de trabajo, y con el esfuerzo, y con el empeño, y con el sacrificio, le va a dar un nivel técnico muy bueno. El nivel técnico es que va a determinar el camino a seguir del niño, del jugador. Porque hay algunos que pueden trabajar, entrenar mucho, y técnicamente nunca van a mejorar. Pero la técnica se mejora con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio. Con el empeño, con el esfuerzo del chico, ¿cierto? Un buen guía, que son los profesores, los monitores, los entrenadores, ¿cierto? El apoyo de los papás, en fin. Y una de las cosas fundamentales dentro de la técnica, quizá una de las principales, todas son importantes, pero hay una principal que es el control del balón. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque el balón, el chico o el jugador, lo recibe como sea. Porque yo voy a recibir un balón a una velocidad cualquiera, porque me la tira otro, no la determiné yo. Una trayectoria, porque no sé si me viene a media altura, arrastrado, elevado, en fin, ¿cierto? Y en una dirección que tampoco a veces es la correcta. Porque muchas veces tú pides un balón y te lo tiran a 2 o 3 metros. Y en vez de tirarte un balón rasante, te lo tiran a media altura. En fin. Y después de todo ese control que tú tengas que hacer
con la dificultad que se te presentó, tú recién empiezas a jugarla. Y para jugarla, ya sea para dar un pase, eludirte a un rival, hacer un remate, un centro, un tiro, etc. Y eso todo te va produciendo, ¿cierto?, un trabajo completo del chico. Y el cuerpo tiene que estar preparado para eso. Por eso es que es súper importante. El cuerpo tiene que estar preparado para ese trabajo. Tiene que estar preparado para recibir el balón en la velocidad que llegue, en la trayectoria que llegue y en la dirección que te llegue. Porque nos pasa todos los fines de semana. A eso le damos que nos dan un pase mal dado. Mira la pelota que me tiraste. En vez de tirarme la pierna, la tiraste, etc. Y eso es el resultado de una buena técnica. La pelota es redonda y es hueca. Ustedes lo saben. Y hay que tenerla con mucho cariño. La pelota espera la orden del amo, que somos nosotros. Si yo la trato mal, la golpeo fuerte, se me va a arrancar. Si la trato bien, la controlo, ¿cierto? El balón lo voy a poder dominar tranquilamente. Por eso es que decimos que la pelota hay que tratarla con mucho cariño. El balón hay que tratarlo con mucho cariño. Hay que tratarlo con amor, ¿verdad? Sutileza. Los jugadores técnicos es una maravilla. Viene un balón aéreo, la controla, la deja muerta en el pie, la juega, la da de piso, etc. Pero por eso te digo, nosotros le damos la orden al balón. Porque si al controlar un balón le vamos a pegar un pelotazo y nos va a arrancar a 2 metros, la pelota se queda baja. Si tú no la tratas bien, es muy esquiva. Mira lo que te estoy diciendo. Por eso tienes que tratar bien el balón. Tienes que tratar bien la pelota, tienes que saber controlarla, y para eso es el trabajo de control de balón que es fundamental. Y en la etapa de iniciación hay 3 cosas que son fundamentales, que es el gesto técnico, la superficie de contacto y los controles de balón, que son los clásicos. El gesto técnico es importantísimo porque es la parte corporal, cómo tú te paras, cómo controlas, cómo vas a golpear el balón, a dónde apoyas el pie, con qué parte le pegas, ¿eh? Todo un trabajo corporal. No solamente tienes que trabajar la parte del pie, porque de repente te va a llegar un balón a media altura y vas a tener que controlarla con el muslo. Te va a llegar un balón más aéreo y vas a tener que hacer una amortiguación de pecho y controlarla con el pecho. Te va a llegar arriba y vas a tener que utilizar la cabeza, en fin. Por eso es que es importante el gesto técnico, que el jugador esté preparado para todo eso. La superficie de contacto, ¿para qué decir? Puedes ocupar todo el cuerpo y todas son superficies de contacto para trabajar en el fútbol. Todas. Todas. El empeine, el pie, el muslo, el pecho, el hombro, la cabeza. Hasta con la cabeza puedes hacer una señora. Y obviamente los controles clásicos. La utilización del balón, que es muy importante. Cuando ya tengo una técnica depurada, tengo los controles del balón, tengo el control del balón, una buena técnica, el control del balón, y lo manejo bien, ya paso a la utilización del balón, que es la forma inteligente de jugarla. ¿Cómo utilizo la pelota? Ya la controlé técnicamente, con un buen gesto técnico, me llegó un balón, lo controlé, lo puse al piso. ¿Cómo la utilizo ahora? Tenemos la conducción, tenemos el pase y tenemos el tiro, que son 3 elementos fundamentales que tú le puedes enseñar a los niños y a los chicos. La conducción, que la hemos visto un montón de veces, es cierto que es corta y larga, corta cuando la llega al pie, larga cuando en velocidad, etc. Pero esta tiene sus derivados, ¿cierto? Que es la finta, es el quile, es la magia, es el freno, los cambios de dirección, los cambios de ritmo, perfilarse, vista periférica, etc. Todo eso son los elementos de la conducción, que tú lo tienes que manejar y tienes que trabajarse los niños. No voy a entrar en mucho detalle en esto, porque esto lo hemos visto, ¿cierto? Estaba en las cápsulas y también ha estado dentro del trabajo que he entregado yo, ¿cierto? A la escuela de fútbol. Y lo hemos hecho. Pero la finta, el esquive, la magia y el freno son fundamentales. El chico tiene que saber qué es lo que es una finta cuando te pasa un jugador. Un esquive cuando evitas chocar a un rival. Una magia cuando haces cualquier gesto técnico para engañar al rival. El freno cuando frena el balón y cambias de dirección. Cambio de dirección. Voy para allá, freno, me voy para allá. O sea, en una sola jugada voy a hacer varias cosas. Conducción corta, freno, cambio de dirección, cambio de ritmo, cuando a veces vas trotando, frena y sale rápido, etc. Perfilarse, cuidar el balón, la vista periférica, importantísimo, sobre todo en los jugadores de medio campo. Recibir un balón y ya saben dónde colocar una pelota, en fin. Por eso que te digo que la conducción es súper importante en ese aspecto. El pase es el otro elemento, ¿cierto?, que pasar el balón en la mejor condición posible a tu compañero. Muchas veces uno está jugando, ¿cierto?, y utiliza un término muy amateur.
Uno tiene un balón y te tira un ladrillo, decimos nosotros. Porque no existe la técnica para entregar un buen balón. Entonces, si tú juegas con una persona que técnicamente no es buena, vas a tener que estar sujeto y preparado a que no te van a entregar una buena pelota. ¿Cierto? Y el pase también tiene diferentes aristas. El pase al lugar, por ejemplo. ¿Por qué? El pase al lugar se divide en dos cosas. El pase al hombre o al espacio. Si la tiro al hombre, es un pase, ¿cierto? Al hombre. Y el otro al espacio. Son los dos tipos de lugar que hay. El pase de altura puede ser elevado, a media altura o arrastrado. Súper simple. El pase al lugar, al hombre al espacio, a media altura, elevado, pase al altura. Pase a distancia. Cuando hay pase corto, mediano y largo. El pase corto no es mayor de 5 metros. El mediano entre 5 y 10 metros, no más de 10 metros. Y el largo de 10 metros arriba o 20 metros arriba son los pases largos. Generalmente los pases cortos, las distancias cortas, los pases los ocupan los mediocampistas cuando tocan al medio, en fin, y tiro medio. Largo cuando tiene un pelotazo largo. Generalmente los defensas usan el pelotazo largo cuando de repente sobrepasa la línea media, ¿cierto? Para llegar al otro lado y poder sobrepasar, digamos, a los mediocampistas rivales y poder atacar y tirarle el balón a los delanteros. El pase de dirección también, porque tú puedes dar un pase lateral, puedes dar un pase adelante, puedes dar un pase atrás y puedes dar un pase en diagonal. Puedes dar pase de diferentes maneras: lateral, diagonal, atrás, en fin. Entonces, en una sola jugada, tú remontas todo eso. Y además, tiene los pases de clase. No es que sea un pase de lujo, una clase. Los pases de clase, el de primera y segunda intención. ¿Cuál es el pase de primera intención? Cuando me llega un balón y lo juego de primera. Y el segunda intención, cuando me llega un balón, espero que dé un bote y después le la golpeo. Es súper simple. De primera intención, cuando llega un balón, lo toco y pum, tiro un pase de primera. Nada de controlar y después golpearlo. Es el de segunda intención. Entonces, en un pase se juntan todas las cosas. El lugar, si lo va a ir el pase al espacio de compañero. De altura, si el balón va abajo, a media altura o elevado. De distancia, si es un pase largo o corto. Dirección, si es hacia adelante, hacia el lado o hacia atrás. Y si es de primera o segunda intención. Cuando controlo el balón, lo controlo de primera o segunda intención y doy un pase para que mi compañero también pueda hacerlo de primera o de segunda intención. El tiro. El tiro. Es finiquitar una jugada con precisión, con velocidad, con mucha tranquilidad. Los grandes delanteros, los grandes jugadores de fútbol, finalizan la jugada con una tranquilidad pasmosa. Nosotros vemos los grandes jugadores, estoy hablando eliminatorios, mundiales, Champions League, ¿cierto? Las grandes figuras, las grandes estrellas, ¿cierto? De los que yo hablo siempre, finiquitan con una tranquilidad, con un costado. Uno de los jugadores que yo admiro acá, en Chile, por ejemplo, que define así con mucha tranquilidad, Esteban Paredes. Le llega un balón, pum, lo toca a un lado. Sale el arquero, pum, al otro palo. Tiene una tranquilidad pasmosa para definir. Y eso es muy bueno. Es muy bueno para él. Porque él tiene la tranquilidad suficiente para hacerlo. Tiene la precisión. Al tener tranquilidad va a tener precisión. Y ahí le puede dar la velocidad que quiera el balón. Hay varias variantes de tiro. El de volea, ¿cierto? Que es antes que toque el piso y el de semivolea cuando también yo dejo que golpee. Viene un balón ladero, le pego de primera, pum, volea. Y si es semivolea, bote y le pego. Son dos clases de tiro importantes dentro del golpe del balón. Insisto, esas cosas son fundamentales para que nosotros podamos mejorar, son los trabajos para que nosotros podamos mejorar la técnica a un niño, a un joven. A un adulto ya cuesta más, ¿cierto? Pero el trabajo, ustedes saben que la clase online van direccionada, ¿cierto?, al trabajo con jóvenes, con niños, escuelas de fútbol, cadetes, y las cápsulas de los lunes van para los adultos, ¿cierto?, ya más de capacitación. Pero lo que yo necesito ahora es que ustedes tengan claro que para mejorar la técnica tienen que ocupar todo este tipo de cosas. La conducción, los pases, el tiro, y trabajarlo, porque es la única manera que los chicos adquieren la técnica. Es la única manera que los niños adquieran la técnica. Es trabajando. Si tú trabajas una vez a la semana con un equipo, con un chico, es difícil que por 2 semanas ya un poco más normal. Hacer trabajos de controles de balón, los calentamientos, puedes hacerlo con puros trabajos de técnica, ¿cierto?
conducir, tocar, pasar, paredes, qué sé yo. Hay una infinidad de trabajos tremenda y ahora te ayuda mucho el internet. Ahora tú te metes en internet y encuentras, pero millones de trabajos, no miles, millones de trabajos. Y eso favorece al trabajo de ustedes, los encargados del equipo. Pero no tienes ahora para qué ser trabajo para dirigir un equipo, puede hacer trabajo igual. Pero también vamos a la otra parte que yo siempre le he dicho, o sea, tienes que tener las condiciones, tú para dirigir un chico tienes que tener las condiciones para manejar un grupo, ¿cierto? Que también lo hemos visto muchas veces. No es llegar y pararse frente a un grupo, menos los jóvenes que están complicadísimos, que también lo vimos el tema en la charla pasada, ¿se acuerdan? Donde producen cambios específicos, se producen cambios en su mentalidad, se producen cambios en su idea, cambios físicos, importante. Se creen dueños del mundo, entonces manejar un grupo ahí cuesta mucho. Pero cuando ya tú lo tienes dominado y eres un líder, no un jefe, un líder, porque eso lo vimos también, ¿cierto? Puedes empezar a aplicar estos trabajos y convencerlos a ellos. ¿Ah? Que se convenzan de ahí ellos de que esto es porque tienen que progresar y tienen que poder pulirse, ¿cierto? Para poder ser grandes jugadores. Insisto, no hay ningún jugador de los grandes jugadores. Ronaldinho, Pelé, Messi, Ronaldo, podemos nombrar una infinidad de grandes jugadores. Los de la Champions, que ustedes se lo saben de memoria, todos con una técnica depurada espectacular. Espectacular. Y después de eso, se ve si tácticamente son buenos para jugar o no. Hay muchos jugadores que técnicamente no llegan al fútbol profesional, no llegan arriba a la liga, porque no tienen las condiciones tácticas. Los que están allá, porque tienen las condiciones técnicas, tácticas, ¿cierto? Psicológica, para soportar la presión, porque le está pasando, por ejemplo, a Alexis Sánchez ahora, que no sabe para dónde va, no sabe si va a renovar o no, pero sigue ahí. El otro día entró cuando quedaban 7 minutos, ahí estuvo, entró 7 minutos, entonces tiene un poder psicológico mental buenísimo. Y el poder mental ahora es muy importante, pero súper importante y fundamental. Y en eso ustedes tienen que apoyar al niño, al jugador, que también lo vimos, que tienes que meterte en la mente del jugador. Sobre todo los niños, porque hay niños que van a soportar tus retos, tus gritos, todo, y otros no van a soportar. A algunos les va a afectar, a otros no. Entonces tienes que saber a quién realmente les va a poder decir una cosa y a quién no. Entonces no es fácil. Incluso en un camarín profesional, o hablemos de tercera división, segunda profesional, en fin, en fútbol profesional, o ya incluso series de honor a veces, tú tienes 22, 24, 25 jugadores de caracteres diferentes, de situaciones diferentes, hogares diferentes, educaciones diferentes. Entonces cuesta un mundo poder manejar todo. Porque tú das una instrucción, das una charla o das un consejo y algunos lo van a tomar y otros ni te van a pescar. Otros no te van a tomar. Es así de simple. Así de simple. Entonces tienes que saberlo manejar. Elegir bien. Y para eso existe lo que siempre les digo yo, la planificación. Planificación. Tienes que ser una persona planificada siempre. No improvisar. En el fútbol no puedes improvisar. ¿Quién improvisa? La figura, los genios dentro de la cancha. Pero después de una pauta que tú le diste. Porque tú quieres jugar de una manera específica y hoy día vamos a jugar de tal manera contra tal rival. Y se ilumina uno, pum, y desarma toda la defensa real y gol. Ellos son los que modifican el sistema. Pero las pautas las da uno como técnico. Uno da las pautas como técnico. Ten siempre presente, lo que digo siempre. No sé si ves la pizarrita aquí, esta que tengo yo aquí. Mira esta pizarrita. Ese es mi sistema. 4-2-3-1. Por darte un sistema cualquiera, puede ser 4-4-2, ¿cierto? 4-4-2, 4-1-2, qué sé yo, 3-3-1. ¿Ah? Todos los técnicos, todos los amateurs, los de tercera división, los profesionales, todos paramos muy bien los jugadores. Somos extraordinarios. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando tú eres el pito y el árbitro ha iniciado el partido, los jugadores se mueven. Y ahí es donde entra la parte táctica. La parte técnica es fabulosa, cuando están calentando todas el chiche. Técnicamente son todos buenos, aquí tengo los 11 buenos. 11 jugadores buenos, los 11, todos buenísimos. Técnicamente extraordinario. Pero son los silbantes que empezaron a mover. Y si algunos de estos tácticamente no es bueno, el equipo no funciona. Y hay otro tema fundamental,
que es el golpe con la cabeza. El golpe con la cabeza es un arma técnica poderosa. Golpear el balón con la cabeza es un arma técnica poderosísima. Ahora es fundamental en el fútbol moderno. Se ocupa mucho, mucho. Hay partidos que se ganan con pelotas detenidas, etc. Se trabaja mucho. Por eso es que ahora la envergadura física es importante, sobre todo los delanteros y los centrales, para poder contrarrestar a los delanteros. Con la cabeza tú puedes amortiguar, puedes pasar, puedes pivotear, puedes desviar un balón, rematar de cabeza, hacer un gol, puedes bloquear una pelota a un defensa, etc. Puedes hacer esto, no sé ni parar, una pelota fuerte, la dejas ahí controlada y después la sale jugando. Importantísimo. El aspecto físico del cabezazo, fundamental. También hay que trabajarlo. O sea, si el chico no le pegó bien a la pelota con la cabeza, lo tiene miedo, tienes que trabajarlo. La vista, como la posición de los brazos, la posición de los pies, la posición de las piernas, el golpe al balón con la cabeza, el impulso que sea para saltar, la coordinación, importantísima la coordinación, donde está la dirección y la potencia que tú le vas a dar al balón. Es fundamental. O sea, no es llegar y pegarle a la pelota. Y el cabezazo tiene aspecto psicológico importantísimo, importantísimo. Tienes que ser audaz, no tener miedo, arrojo, coraje, convicción, convencerte de ir a un balón, saltar con coraje, dos patas, atrevimiento, valor, temeridad, o sea, atreverte, no tenerle miedo, trabajar eso. Y eso sí que es importante. Eso sí que es importante. El aspecto técnico en el control del balón, está la semiparada, la amortiguación, la atención, la utilización del balón, el pase, el voleo ofensivo, el voleo defensivo, qué sé yo, tú lo puedes manejar sin problema. Y el aspecto táctico es muy importante, la inteligencia del juego. La inteligencia del juego tiene que tener un jugador. En la táctica ofensiva está el finiquito, el pase, el pivoteo, la desviación, el tiro y la amortiguación. Ya lo vimos. Y en la táctica defensiva está el rechazo, el bloqueo, el despeje y los desvíos. Son importantes. Pues digo, el aspecto táctico, el aspecto técnico y el aspecto psicológico son importantísimos en el cabezazo. No le damos importancia, porque nos preocupamos de trabajar la parte técnica con los pies, con esto, con esto, con este otro, en fin. Jugamos un partido de fútbol, terminamos con un picado, pues. Y yo te he visto, que he visto colegas que pasan 2 semanas y no trabajan el cabezazo. 3 semanas y no trabajan el cabezazo. Siempre métele la pelotita en la cabeza, siempre. Cosa que el chico vaya perdiendo el miedo, se vaya atreviendo, que pierda ese temor a pegarle al balón. Que tenga la convicción de que eres capaz de cabecear. Para eso tienes que hacerlo, tienes que ver. Y llegamos al arquero. Para mí es un jugador que practica un fútbol total. Primero es el último defensa, eso lo tienen claro. Y es el primer atacante. Es el último defensa y es el primer atacante. El último defensa porque tiene que impedir que hagan goles, ¿correcto? Y el primer atacante porque que generalmente, sobre todo en el fútbol de hoy día, sale jugando los balones, sale jugando con los pies, ¿cierto? Porque se prima mucho jugar con los pies. Ahora todos buscan un arquero que juegue bien con los pies. No sé si todos. Yo sigo insistiendo que yo arriba el arquero me interesa que ataje. Ahora, si después le puedo mejorar lo otro, fantástico. Pero nos acordamos de tener un jugador que juegue bien con los pies, que sea un excelente líder, si no va a atajar. O no va a trabajar bien los balones de aire en el arco, etc. Puede jugar muy bien con los pies y a lo mejor en el arco no están tan bien, digamos. Entonces, hay que complementar esas cosas. También tiene aspectos físicos, técnicos, tácticos, psicológicos, son importantísimos. Son importantísimos. Los aspectos físicos del arquero. Finalmente tiene que ser un tipo de buena envergadura física. Tiene que ser un tipo técnicamente bueno, lo digo yo. Y no solamente con los pies, sino con las manos. O sea, el trabajo específico de arquero es fundamental. Los aspectos tácticos. Saber cuándo jugar un balón con un lateral. Saber cuándo tiene que salir jugando con los mediocampistas. Saber cuándo tiene que salir jugando con los delanteros, etc. O sea, es importantísimo el trabajo que realice el arquero. Entonces, y psicológico, fundamental. Vuelvo a insistir, lo psicológico de la mente es fundamental, porque el arquero tiene que ir. Todos sabemos el puesto del arquero, y siempre decimos lo mismo, puesto más ingrato.
Se comió un gol, lo matamos. Puede haber atajado los 90 minutos. Ha sido la figura. Y en el 91 se le soltó un balón y fue gol del equipo rival y perdió su equipo. ¿De quién es culpa? Del arquero. Entonces el aspecto psicológico, fuerte. Fuerte de mente, fuerte psicológicamente. Por eso ahora los equipos ocupan mucho los psicólogos. Ocupan mucho a los psicólogos en los equipos. Psicólogos deportivos, lógicamente estoy hablando. Porque tienen que trabajar mucho los jugadores. Un jugador que cometió un error y bueno, tiene que trabajar durante toda la semana. Porque ese jugador va a andar achacado, ese jugador va a andar bajoneado, las tallas a los compañeros, qué leyó la prensa, que lo hicieron tira, etc. Entonces, todas esas cosas tienen que ser fuertísimas. Pero para todas esas cosas, que yo he nombrado, el que tiene que ser más fuerte de todos y tomar todas las determinaciones es el técnico. Porque nosotros manejamos a toda esta gente, a todos estos chicos. Nosotros somos los que tenemos que dar la pauta. Pierdes un partido en el minuto 92 el día domingo o el día sábado y te toca la charla el día lunes. ¿Qué charla das? ¿Cómo para el jugador? ¿Cómo levantas el ánimo a los muchachos? ¿Cuándo has peleado el descenso y te das al descenso? ¿Cuándo has peleado un campeonato y lo pierdes en el último minuto? Te lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. El año 2004 con Curicó, en el minuto 90, perdí un campeonato con Ñublense. Subí Ñublense y nosotros quedamos ahí. Al otro año, gracias a Dios, subimos. Y en el minuto 92, con Lota le ganamos a Rangel. O sea, la cara de la moneda se dio vuelta. Por eso es que es importante. Por eso es que uno dice, el fútbol tiene revancha domingo a domingo. Domingo a domingo el fútbol tiene revancha. Como también año a año. Un año puedes perder una final en el último minuto, o al otro año la puedes ganar. Y los partidos pasa lo mismo. Y a los jugadores hay que convencerlos de eso. Hoy día cometiste un error, pero a lo mejor el otro domingo eres figura. Como también hay que aterrizar un poquito a los que fueron figuras, y el otro domingo a lo mejor no. Y mucho cuidado en el trabajo de los niños, hacerlos valer a todos igual. Eso sí que es importante. Todo tiene que valer igual. No que los 11 mejor aquí, los otros. No. Después los campeonatos, tú verás quién juega, quién no juega. Pero en el trabajo semanal, todos iguales. No puedes diferenciar los buenos de los malos. Todos tienen que hacer los mismos trabajos para que el chiquitito se motive. Es más, yo te voy a contarte una idea. Yo siempre cuando dirigí a los equipos, me preocupo mucho más del suplente que el titular. Mucho más del suplente que el titular. Porque el titular está contento, está feliz. Llega en la mañana, si tú quieres lo saludas, sino porque él está contento, está jugando. Pero el suplente es el complicado. A ese hay que levantarle el ánimo. De repente me queda jugando tenis fútbol, después el chavito con los suplentes, con ellos. ¿Por qué? Porque con ellos tengo que tenerlos ahí, tengo que tenerlos vivitos, despiertos. Cosa cuando les toque entrar, estén listos para... ¿ah? Y te respondan y se entreguen. Si tú no le das bola y los cortas, se te complica una barbaridad. Por eso es que tienes que trabajarlo. Esto que hemos visto hoy día, creo que ha sido importante y fundamental. Importante y fundamental todo lo que hemos manejado hoy día para poder realizar todo lo que podemos ver nosotros, ¿cierto? De la parte técnica. Todo lo que es la parte técnica y poder trabajarlo, digamos, con los chicos en todos los aspectos que yo ya les comenté. Importante el trabajo de los chicos, fundamental con los jóvenes. Pero sigo insistiendo, la parte principal y fundamental la tienen ustedes los técnicos. Porque ustedes son los que tienen que manejar el tema, manejar la situación, manejar el grupo y el aspecto psicológico muy importante. Antiguamente era 50 físicos, 50 técnicos en fútbol. Después ya empezó a variar y ahora se metió la parte psicológica y tremendo, tremendo. Puede ser un jugador técnicamente muy bueno, tácticamente muy bueno, pero si no está bien de aquí arriba, sonaste. Imagínate los niños chicos. Cuando tú lo dejas afuera, no lo haces jugar, o el chico comete un error. Los chicos lloran en la escuela de fútbol, los jóvenes igual. O no vamos a entrenar, no quiero ir más, en fin. Así que en ese aspecto, tienen que manejarlo muy bien ustedes, muchachos. ¿Estamos? Las cápsulas que estamos checando los días lunes están orientadas más al trabajo de taller, ¿cierto?, de capacitación para los encargados de fútbol amateur. Igual esto les sirve. Y este está abocado a los niños. Así que hay un saludo para todos ellos, porque sé que hay gente que está mirando la escuela de fútbol, que me avisaron que la están mirando.
un saludo a la gente que no es de Linares. Hay mucha gente afuera mirando, ¿cierto? Y también agradecer, porque sé que después lo van a ver a la gente que ve después los videos. Porque hay muchos que me dicen que pues no pueden por el horario o porque están trabajando, pero después los ven. Así que también un saludo para ellos y no se pierdan estas clases. El martes tendrán una cápsula en la cual entregaremos, ¿cierto?, toda la vuelta al fútbol. Cómo volver al fútbol, los cuidados que hay que tener, desde que sales de la casa, vas a entrenar y vuelves. O sea, todos los pasos, son 5 etapas. En la casa, en el trayecto, en el entrenamiento, camarín, vuelta a casa y el hogar. Son 5 pasos importantísimos que tienes que tener en el cuidado tuyo. Así que estamos claros en eso, muchachos. Bueno, ahora vamos a hacer pasar a nuestro invitado. Por favor, Jorge. Acá. Acá. Mascarilla, gusto saludarlo. Realmente. Don Jorge Cuevas Rosero. Así es. Don Jorge Cuevas, yo me di la osadía de invitarlo. Obviamente no vamos a hablar de fútbol con usted ni tampoco vamos a hablar de ciclismo. Me parece. Pero sí creo que hay una noticia importantísima, ¿cierto?, que da el calendario. El 27 de marzo del año 2018, usted dijo que el concejal era una gran escuela, ¿cierto?, para la sociedad, yo creo que se acuerda. Y usted es concejal del deporte. Así es. Don Jorge, quiero que nos comente, ¿cierto?, la experiencia vivida como concejal del deporte un poco, ¿cierto?, para después abocarnos de lleno a la novedad, digamos, y a la gran noticia que nos favorece a todo el deporte. Por eso yo quiero transmitirlo. En primer lugar, Jaime, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Departamento de Deporte, que está haciendo hoy día una labor súper interesante, muy importante, que llega con la actividad física al interior del hogar, al interior de la casa, en distintos horarios durante prácticamente todo el día, ¿no es cierto?, de muy temprano, hasta las 20 horas y más de las 20 horas hoy día, imagínate. Porque de alguna forma ustedes están haciendo más agradable esta estadía en casa, porque estamos claros que hay que estamos obligados, gran parte de la población de Chile, en este caso de Linares, debe quedarse en casa, otros tienen que salir a trabajar y también hay que agradecer a los que están a trabajar día a día, pero ustedes están haciendo una labor frente al menor, al joven, al adulto, al adulto mayor, en todo lo que se hace. Me voy a equivocar alguno, pero tai chi, yoga, baile entretenido, zumba, voleo, básquet, tú con fútbol, he visto ajedrez, no sé si me queda algo por ahí. Estamos cubriendo casi todos los deportes que vamos nosotros. Y eso se agradece, eso ha llamado la atención, llama la atención en los vecinos de Linares que el departamento es un departamento que está vivo y que está preocupado con todos sus profesores, con toda la gente que trabaja en el departamento de deporte, en que esta actividad física siga dándose y en espera que esto lleguemos ya a hacer deporte al aire libre, ¿no es cierto?, cuando se den los momentos, la oportunidad. Hoy día todavía no. Esperamos que la experiencia que han tenido otros países, sobre todo Europa, que ya llegando a la primavera, pasada la primavera, ya han podido salir afuera a hacer deporte, a recrearse. Y estar en la playa llena. Así es, esperemos que sea así. Ya, pero eso fue lo que tú... El polideportivo se llama Elige Vivir Sano. Así es. Es un polideportivo que... ¿De qué se trata? Que en primer lugar... son 3.600 millones de pesos, son 1.800 por parte directa del Ministerio de Deporte, el otro 50%, como es un compromiso del gobierno, del presidente Piñera, el intendente tiene que resguardar y dar todas las facilidades para tener esos recursos del resto de los 1.800. El día atrás, con el alcalde Mario Mesa, salimos a ver distintos terrenos que se podían instalar y presentar a la ministra Cecilia Pérez, incluso uno de esos, el que vamos de verdad a presentar. Yo me sé atrás, incluso cuando volví, ¿no es cierto?, a ser concejal, yo lo presenté al alcalde en varias oportunidades, en el sentido de que hiciéramos los acercamientos necesarios al Servicio de Salud del Maule, que ellos son hoy día en este caso los dueños, pero como es un ente que es del Estado, y nosotros también somos Estado como municipio, es fácil ese traslado, ese traspaso. Entonces,
Ahora toma más fuerza salir a buscar esos acercamientos. El alcalde Mario Mesa. No se sabe dónde salía todavía. ¿Ah? No se sabe el lugar todavía. Yo creo que va a ser ese. Ya. Yo creo que va a ser ese, porque el alcalde Mario Mesa tuvo la oportunidad de llamar inmediatamente al encargado de esto. Se le manifestó que era un tema, no sé, una meta presidencial. Y frente a eso, si ellos no tienen ningún proyecto pensado, y yo creo que no, porque ese terreno lleva muchos años ahí, que es parte de bodega, antes tenía una vida propia ese terreno, que queda en Las Vegas, Camino Las Vegas, bien digo, con Avenida Aníbal León Busto. En esa esquina, frente, hay una copeta ahí, está Camino Las Vegas, en esa esquina, y son prácticamente 10.000 metros cuadrados, prácticamente una hectárea. Incluso la ministra, cuando presentó este polideportivo, ¿no es cierto?, a la ciudad de Linares, que iba a ser el único de la región del Maule, ella estaba pidiendo un terreno de 5.000 metros cuadrados. Y nosotros estaríamos entre paréntesis, una vez que se resuelva el traspaso del Servicio de Salud del Maule al municipio, estaríamos presentando un terreno, ¿no es cierto?, de ya prácticamente 10.000 metros cuadrados. El doble de lo que... El doble. Imagínate que si nosotros somos capaces de... Yo sé que hay distintos modelos. A lo mejor hay modelos que tienen mejores instalaciones y que sean más allá de 5.000 metros cuadrados, nosotros ya tenemos 10.000. Entonces, queremos ir y esa conversación la tenemos. O sea, en ningún momento la que al corto, digamos. En ningún momento. Mejor que para. Así es. Y si en algún momento este proyecto indica que son 5.000 metros cuadrados, vamos a tener 5.000 metros, entre paréntesis, de reserva, que después nosotros podemos ir postulando otra instalación. Entonces. ¿Se tiene proyectado ya más o menos cuándo estaría proyectado, digamos, listo ya para usarlo? No hablemos de la primera piedra porque, pero más o menos un par de años, dos años, tres años. Todo está indicado, la idea es partir el próximo año con las obras, dentro del año. Ojalá, 2021. Sí, ojalá el primer semestre de 2021. Esa es la idea. Pero obviamente todas son obras que son más de un año, si partimos el 21. El 22, un poquito más, estará listo. ¿Sí? Son obras que mínimo, sí, un año se pueden demorar. Entonces, podríamos pensar que el 2022 podríamos tener a lo mejor ya un polideportivo funcionando, como dices tú, de verdad, instalado y la gente haciendo deporte. Esa es la consulta que recibió. ¿Quiénes son los beneficiados en esto? Es todo el barrio norponiente de la ciudad de Linares. Porque si tú ves el lado oriente de la ciudad, está, ¿no es cierto?, está el estadio. Está el estadio con todas sus instalaciones. En el buenísimo, y es muy poco así. Así es. Y después, si hablamos del sur poniente, por decirlo, si dividimos la ciudad desde la línea del tren, ¿no es cierto?, abril y poniente, tendríamos nosotros en este caso el gimnasio Carrera Pinta. Y entonces, el norte poniente no tiene ninguna instalación deportiva que sea en este caso del Estado, nosotros, del municipio. Entonces ahí siempre ha ido asistido la inquietud y nosotros, en el caso mío, como presidente de la Comisión de Deportes, hemos ido buscando algunos terrenos y yo creo que ese es el más interesante, el que está, imagínate, en la Aníbal León Busto, donde la Aníbal León Busto hoy día se hace mucho deporte, es decir, la gente sale a caminar, a trotar, no sé, a andar en bicicleta, a pasear. Entonces es un punto súper interesante, punto estratégico porque vamos a tener, ¿no es cierto?, con circunvalación un tremendo terminal de buses. En Chorrillos tenemos otro terminal de buses. Entonces, a mitad de este trayecto de Aníbal Augusto vamos a tener este polideportivo. Y ese sector también ha crecido mucho la población, departamentos, ¿no es cierto?, poblaciones, villas, otras instalaciones, hay compra de vehículos, está el Club de la Unión más allá que se está construyendo. Entonces, tiene una vida propia, y si hoy le entregas tú la instalación de un polideportivo, eso dice y va a hablar muy bien de la ciudad de Linares, porque en el fondo, como somos cabecera de provincia, también esta instalación deportiva no es solamente para la comuna, traspasa la comuna, porque se supone que nosotros tenemos que darle uso y tenerlo por seguro que le vamos a dar uso, porque nosotros, nuestras instalaciones deportivas siempre están ocupadas, un lugar ahora que sea, al gimnasio, al estadio. Eso quería comentarle yo, que serviría un poco como para congestionar también, porque por ejemplo, ¿a qué deporte favorece un polideportivo? El baloncesto. Sí. El boxeo cuesta. Claro. Cuesta la gimnasia. Sí. La tirofilia, el hockey. El handball hoy día. Tenis de mesa. Te contó, voleibol. Voleibol.
Hasta el tenis, como digo, se puede congestionar porque a la vez tres gimnasios se pueden repartir las actividades en los gimnasios. Sí, de todas maneras, esa es la idea, esa es la idea, y nosotros la verdad que. El fútbol está ahí en la cancha. En la cancha y el fútbol, además de la cancha principal, nosotros tenemos. Y después tenemos otras canchas alrededor de la ciudad, sí. y todos están hoy día de alguna forma instalando mejores infraestructuras, no sé, todos los baños, graderías, algunos se han atrevido a ¿cómo se llama?, empastarlas. Sí. Entonces hay hoy día en Linares, hay, ¿cómo se llama?, equipamiento deportivo interesante que se está usando, y hoy día, igual lo repito, el sector norponiente no lo tiene, y esto llevaría, ¿no es cierto?, a resolver la necesidad de estos vecinos, de parte de Linares, a que ellos puedan hacer deporte seguro, porque llegar a un gimnasio te da seguridad. Sí. Hoy día el adulto mayor, que cada día está haciendo más deporte, también hay que entregar las instalaciones seguras a ellos, sí. ¿cierto? Y eso, como te digo, los tiene bastante contentos. Y además que una fuente laboral también para mucha gente. Bueno, porque ahí también debe dar personal para. En un momento que seamos capaces, en este caso ya empezar la construcción dentro del primer semestre del 2021, vamos a dar trabajo a muchos vecinos, a muchos jefes de hogar, de lo cierto, de Linares, que ese dinero de ese trabajo va a llegar al interior de la familia a solventar esta crisis. Hoy día estamos en una crisis, ¿no es cierto? Y la verdad es que esto viene. Espero que no sea, pero indica que viene para largo, es decir, ojalá que la primavera, ¿no es cierto?, cuando hable que vayan a ser, no sé, por septiembre, octubre, vaya en baja, para de alguna forma decir ya, ok, hay una vida casi normal, donde hay actividades económicas que vuelvan a instalarse, a trabajar, y bueno, la construcción siempre en épocas de crisis es el elemento ahí que ayuda, que le da seguridad al trabajador, porque son obras largas, es decir, sí. Cualquier obra es un año. Entonces, por lo mismo cuando hablamos del hospital, el hospital Chávez hoy día no se está ahí construyéndose a muy bajo ritmo, porque también no va a llegar a la gente a trabajar por lo mismo. Pero una vez saliendo, te lo aseguro que esto va a ir a trabajarse a full para salir con las metas. Pero espero que sea así, y yo creo que todos los que vivimos acá en Chile, no sé, todo en Sudamérica, que es la que está hoy día viviendo esta pandemia, podamos salir luego y no salir tan empobrecidos, porque esa es la verdad. Hoy día se están haciendo esfuerzos grandes por parte del municipio, sí. También el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para poder dar tranquilidad en alimentos, sobre todo, o un dinero extra para que la gente pueda comprar lo más que es el alimento. Solo, ¿sí? No solamente hacer fuente laboral en la parte de la construcción, sino que después la mantención. De todas maneras. Sí. Así que eso, yo creo que es un gran paso para Linares. Yo por eso, amigos míos, me di la osadía, digamos, de salir un poquito del fútbol, pero creo que es una noticia importantísima que hay allá, porque es un tema que va a servir a todo Linares, a todos, no solamente el sector, ¿por qué a todos? Porque ya se va a poder distribuir más las instituciones, se van a poder distribuir más los deportes, puede haber un ordenamiento de parte del municipio para distribuir los gimnasios, en fin. Y eso va a favorecer a la comunidad, y tal como decía don Jorge, el concejal, van a haber fuentes de trabajo en la construcción y después en la mantención, o sea, y harto personal que se va a necesitar con una mantención para un polideportivo de esa envergadura. Yo tuve la oportunidad de conocer con los chicos del futsal, digamos, cuando el polideportivo de Los Ángeles. Ya. Maravilloso, tremendo, tremendo, salas de máquinas, de todo completo. Acá, en Los Ángeles. Sí, acá conversando día atrás en una radio con la ministra, con el alcalde Mario Mesa, los tres estábamos ahí, y nos hablaba de eso, que viene con instalaciones, viene con la sala de máquinas, con todo. Es más, viene, una vez que termine la construcción, vienen financiados 2 años por parte del Ministerio de Deporte, la mantención, que es como dices tú, la gente que va a hacer paseo, la guardia. Todo eso lo hace ellos por 2 años, los siguientes 2 años, es responsabilidad, en este caso, del Ministerio del Deporte, el hecho. Y ahí nosotros, pues, el municipio tendrá que hacer su tarea, pero eso nos asegura por lo menos 2 años que las instalaciones estén seguras. Lo maneja el Ministerio del Deporte. Así es. Bueno, Jorge, a ver, agradecerle. Yo sé, cuando le dije lo invito a mi programa, usted me quedó mirando como diciendo que hoy la serie de fútbol. Entonces, usted dice,
Pero el gesto de unidad es importante para el deporte, no solamente para el fútbol, para todo el deporte, de todo el deporte liberal. Así que muy agradecido por su tiempo, sé que ahora cuesta salir, encima la lluvia, el frío, todo. Muy agradecido, don Jorge. Nosotros estamos llegando todos los jueves a esta hora con diferentes temas. Los jueves es dedicado a los chicos y la juventud, y las cápsulas del resto de la semana a los más adultos para que ellos enseñen. Así que muchas gracias, don Jorge, por su visita. Amigo mío, ¿qué mejor? Broche de oro con una gran noticia. Y no se olviden, sí, los fundamentos de la técnica y todo lo que digo. Y en el fanpage, Departamento Deportes Municipal y Linares, que el video para que lo puedan ver. Un saludo a todos, los felicito por la asistencia y muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.